Qué hermoso bandera Infinity. Menos de Hellcat. Oh, Corvette CTR1. Vean eso. Escuchen, solo escuchen. Panigale. Ese Mustang. Vean eso, aquí tunen muy caro, vean este Evo. Este Evo es la joya. Por allá. Van llegando, de hecho van llegando. Un GT500. Hellcat. ¿Ese es Supra? Cuidado, Dani. Miren ese Mustang. Qué chulada bandera, qué chulada de Mustang. Vean ese GT3. Qué chulada, Qué chulada. Y obviamente no pueden faltar los sleeper car. Motor LS turbo. Madre, el motor, ¿no? ¿Qué trae? Y por cierto, no podría faltar un Supra. Obviamente hay de todo, el GTI. Muy chulo, muy modificado. Y vean eso. ¿Es that a Supra? Oh, un R8. Yeah. Vean ese R8. No había visto. Bueno, ahorita le damos la vuelta, ¿no? Un CTS. Ese coyote, yo lo conozco. Sí. ¿No sabes? Qué hermoso suena ese coyote, Ese Corvette, ahí está otro Supra, y este es el Corvette, es un CTR1, trae paracaídas atrás. De hecho está muy perro. No, vean esto. Por si nunca habían visto un Supra tan cerca. Vean eso. Chulada, chulada. Vean las llantas. Es un carro muy modificado. Qué hermoso suena ese C8, Qué hermoso suena. Por cierto, aquí tienen el Instagram de la persona. Vean eso. Se llama. Vean esas motos, güey. ¿No? ¿Y eso qué carro es? Nunca lo he visto en la vida. Es como un carrito japonés. Apenas están llegando. Vean esto. Skyline R32, si no me equivoco. Carros que pocas veces se ven en México también. Super chulísimo. Qué chulada de coche, Qué chulada. Aquí tenemos un Scion, que es un BRZ en México. Obviamente no podía faltar la cereza del pastel. Honda NSX. Vean esto, súper cuidados. Aquí la gente, pues la neta, sí le mete mucho dinero a sus carros. Vean esto, el motor. Qué silueta tan perfecta tiene este auto, Qué silueta tan chingona.
Vean eso, bandera. Qué chulada, ¿eh? De mis carros favoritos de los japoneses. Y obviamente no podía faltar una AMG en el Big Turbo que trae. Y este Mustang, vean. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Mustang. ¿Ven ese 911? C8, güey. Ese C8. Qué hermoso, bandera. Qué hermoso es el gabacho, la verdad. El interior, obviamente, pues es perfecto. Y la cereza del pastel de este video, un GTR. Vean esto. Nissan GTR. Por cierto, aquí tienen el Instagram de la persona, dueño del carro. Y vamos a ver el motor. Vean este Mustang. Es generación 2018. Pero vean eso. Supercargador. Es Waypost. Pues ese RT8 está súper turbiada y súper recién está. Qué hermoso Mustang. ¿Y el Dodge? Ya, Hellcat. Dodge Hellcat. Vean esto, bandera. Vean cómo suena. Vean, trae alrededor atrás. No, pero algo que quería que vieran, este Coyote, vean. Twin Turbo trae la entrada Boss 302. Y obviamente cada uno trae sus válvulas. Esto está súper cool. Qué bien suena esa RAM. Qué perro suena esa RAM. Vean ese Supra. Se ve bien original. Que no creo que esté original, la verdad. M4. Qué chulada. Ahorita vamos a ir a ver los Corvettes. Pero vean este. Este Suprita. Supra, Turbo. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermosos son los Supras. Que traen unos rines carísimos, como a $3,000. Escuchen esa trajo. Esa trajo de esta perrísima, ¿eh? Creo que es Twin Turbo porque ahorita escuché como que silbaba. Qué chino está. Quiero que vean estos Evolutions. Ay, perdón. Qué perrísimos están. Y acá está un 3000 GT, si mal no recuerdo, un Mitsubishi. Muy perros. Vean este Corvette, pura fibra de carbono, rines carísimos, frenos más grandes, llantas de drag. No, 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 aquí la gente no es que tiene presupuesto, no anda buscando lo más barato ni nada. Aquí realmente la gente le mete dinero muy caro. Uf, vamos. Camaro ZL1. Vamos a las motos. Vamos a ver las motos. Vean este. Un Chevrolet motor LS3 para los que les gustan los clásicos. ¿Qué tal? Chulada, ¿eh? ¿SS? Uf, vean lo que va llegando, bandera. Corvette C8. Motor Viper. Vean esa camioneta tan más hermosa. Una Dodge. Dodge Viper. Miren ese Audi R8. El Audi. ¿Qué tal suena? ¿Qué tal suena? Vean este sleeper car. Motor LS. LS Turbo. Sí. Se trae. Sí, allá están las celdas. Sí. ¿Y esta la botella? Abajo, ¿no? Es el extintor, sí. Hasta por atrás la botella. Vean esto. Imagínense, ustedes ven un carrito como abandonado y que les pongo una arrastrada. Y aquí hay otro, de hecho. Qué chulada. Por cierto, les quería mostrar este Corvette y este Supra. Este es un Corvette como de 1500 caballos de fuerza. Vean las llantas, obviamente son de drag.
por dentro es estándar, imagínense controlar eso. ¿El color? ¿El color? Miren, de paracaídas. Tiene paracaídas, obviamente, para frenar tantísima potencia, pues con frenos de rueda, pues es imposible. Pero vean este Supra. Vean el color, la pintura impecable. Qué chulada. Obviamente es estándar. Es estándar. Qué chulada de carro. Vean esa Lightning. Qué chulada, ¿eh? Y lo que se viene, están saliendo ahorita apenas. El Supra. Vean esto. Oh. Jálelo, jálelo, viejo, jálelo. Focus RS. Camaro es V8. Uf, una 400. No, es una SS Blazer. Oh, la Shelby, ve. La Grand Shelby. No, nunca había tocado ver una en persona. Damn, qué hermosa. Shelby Super Snake. SGTI. M3, eso sí, ¿no? Sí, me parece, mal no recuerdo, es un M3. A ver si no pega. Está el suelo andar ese carro. Ah, ahí viene el Mustang supercargado. Ese Mustang trae como 800 caballos, ¿eh? Dale. Poder americano, baby. Sí, el CL1. Ese CRT8 Twin Turbo, Vean eso. Wey. Oh, nunca en mi vida había visto tanto carro chido. Oh. RT. Honda. ZL1, quiero ver cómo jala el ZL1. Es estándar. A la llanta llena de arriba. Sí, ya vi. Y se metió. Ahí viene la Chevy. Desde el mero Chihuahua. Sí, ha de jalar muy perro, quiero ver. A la madre, raspó. Jálela, jálela, jálela. Y un Hellcat. Qué dinero. Sí.
3. Uf, viene una Shelby atrás, banda. Ahí viene la Shelby atrás. Acá. Ese Evo. Esto no tiene comparación. Esa Mustang es Twin Turbo, bandera. Puede otra llantas de drag. No creo que le pise porque esas llantas no se agarran, entonces se puede accidentar o algo. Ya las llantitas de delante. A ver si le pisa. No creo. Aparte es estándar. No. Es M4, ¿eh? Oh, vean ese. Es un red eye. Ahí viene otro Corvette Z06. Estándar, jamás llegaron a México tampoco. Solo como 50 me parece. Honda S2000. Písale, písale. Es estándar también. Ese Jetta. Es estándar esa madre. No le pisó. Ya que no le sirve el motor.